leer ahora sí los resultados. Y lo que determina Laboratorios Biolinks es lo siguiente. Alejandro tiene solo 19 años, Elizabeth ya tiene 18 años, hay un niño de 2 años, ella quedó embarazada a los 15 años y él, por lo que dijo Elizabeth, él era el padre a los 16 años. Imagínense ustedes, ¿no? A los 16 años él se enteró que iba a ser papá y a los 15 años ella se enteró que iba a ser mamá. Han pasado 2 años, hoy ya son ambos mayores de edad y hoy conoceremos la verdad de una historia que muchos chicos jóvenes viven, que quizá podría evitarse si es que tienen la confianza para hablar con sus papás en la casa. Y lo que determina Laboratorios Biolinks es lo siguiente. Alejandro Walter Aguilar, que está en la silla de ruedas cerca, por favor, Roselena. Alejandro Walter Aguilar Romero. No es el padre. Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí está lo que ha hecho. Ahí está lo que ha hecho a mi hijo, daño. ¿Ah? Tantos tiempos, tantos años, mi hijo, que acabó su vida. Mira cómo está, por su culpa de tu hija, señor. La mentirosa que es tu hija, ahora dices a como nosotros madre, que como madre, yo he sufrido por mi hijo. Su papá lo obligaba tantos tiempos. O sea que ahora trabaja, tenemos mentido. Trabaja. Ahí está, o sea que a la señora Andrea le hemos mentido entonces ahora. Tú eres una mala madre, que yo te hablé viniendo a tu casa. ¿Ah? Te prometí, yo no te voy a cobrar nada. Esto no me reconozca a mí. Como madre, por mi hijo le hice eso. Tú eres una mala madre. Tú, muchacha. Lo que no hace es echar la culpa a mi hijo. ¿Por qué le echaste la culpa? Tú sabes en tu corazón, todos sabemos en corazón quién es la padre. ¿Por qué no le dijiste a tu madre ahí? Yo te pregunté también. Ese día te preguntamos, di la verdad. Me dice. Di la verdad, ¿por qué tienes miedo? Me di dice. La verdad. No, yo me es de Alejandro, cuidado. Es de Alejandro. Toda la vida decía. Como Alejandro no me he cuidado como el otro. Me he cuidado, me dice. Ahora, ¿qué pasa? Ya ves, ahí está, pues, señora. Ya pagué mi plata. Ahí está. Ahí está. Tranquila, tranquila. Todo lo que hiciste daño, mi hijo. ¿Qué daño? Hasta señora? Su colegio perdió. No me digas, señora. Es poco, señora. Mira, no, señora, su mano. Ese es todo. Tu plata, ¿qué lo haces agarrar con la policía? Tú eres bien amada, madre. Norma, a ver. Norma, Irlanda, yo creo que deberías escuchar Hijito, lo que está. ¿Qué le pasó, hijo? Sí. Ay, hijito. No. Todo pasó. Noche y día que a mi hijo le trataba todo manipulando. Por eso yo le dije una vez, préstame tu celular, hijo. ¿Por qué te manipula? Cada rato manipula plata, quiero plata. Apenas una semana ya plata. A ver, plata. ¿Te sientes bien, Norma? ¿Sientes? Siéntate, por favor. Vamos a tomar un poco de agua. No me dijiste así. Yo creo que las mamás también lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es tratar de encaminarlos. Y una de las cosas que no le puedes permitir a tu hija es que mienta con una situación tan complicada. Y mira, hay que ser compasivos en la vida y empáticos, porque lo que está haciendo Rosa, uno la entiende. Si tú estuvieses en el lugar de ella, a veces es bueno ponernos en el lugar de la otra persona. Quizá la entenderías. No es fácil lo que él ha dejado. No es cualquier cosa lo que él ha dejado. No te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tiempo. La familia priorizó, lo que hizo Walter fue priorizar los valores y principios y darle una lección a su hijo diciéndole, ¿sabes qué? No vas a terminar el colegio. Quisiste ser adulto, entonces a partir de ahora te pones a trabajar. Eso no es poca cosa, Irlanda. Entonces quiero que... Pero escúchame, Irlanda. No importa, a ti no te gustaría, hay que ponernos en el otro lado. Si él fuese tu hijo, tú estarías igual de indignada que Norma, porque no te hubiese gustado que una mujer, otra mujer, le diga a él que él es el padre cuando no lo es. Andrea, eso no está bien, eso. Yo al señor Sam siempre le exigí, como la señora tenía dudas, como dice, como he dicho yo, tenía dudas. Escúchame, pero tú tienes una actitud ahorita de molesta y de indignada
No está bien el no decirle a Norma, ¿sabes qué, Norma? Como mamá, te entiendo. ¿No te parece a ti que deberías acercarte a Norma y decirle eso? ¡Claro! No, Norma, le pido disculpas. De que yo siempre le he dicho a usted, también somos madre. Usted sabe muy bien. Está bien, señorita. Yo le pido disculpas a nombre de mi hija, también por mí, ¿no? Por eso, como a veces no me entregaron el resultado, así, por eso es lo que llegué hasta acá. Usted yo te como madre, copia también, señora. Norma, pero te están pidiendo disculpas. Yo te entiendo, ¿ah? Señor, pero el tiempo no regresa. No vale. Ya sé, pero a ver, regresemos, por favor, Irla. Disculpa, no le... Yo sé, pero igual creo que es importante y eso nos convierte... Un ratito, por favor, Norma. Yo entiendo lo que tú estás diciendo y yo estoy contigo y estoy diciendo que no es poca cosa lo que uno puede haber dejado. Y lo entiendo claramente. Pero creo que una actitud como la que acaba de tener también Irlanda de acercarse y pedir disculpas está demostrando que hay que ser compasivos en la vida. Yo no estoy diciendo que esto se arregla y que dices, ah, te pido perdón por haber dicho que tu hijo era el padre de mi nieto. No, yo no digo eso. Pero por lo menos es lo que estamos tratando de hacer el día de hoy. Que eso nos convierta en mejores seres humanos, creo yo. Doctor Roberto Miranda, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos. Qué difícil situación, porque además, ¿saben qué? No, es más complicado cuando se trata de chicos muy jóvenes. Es más difícil, doctor Roberto Miranda. Porque entiendo que ustedes en sus casas seguramente están pensando, no, yo me pongo en el lugar de Norma, porque si fuese mi hijo. O seguramente también dirán, no, me pongo en el lugar de Irlanda. Estamos hablando de una chica muy joven. ¿Qué habrá pasado en su vida? Fui una mamá presente, no lo fui, lo sé. Pero es más difícil cuando son chicos jóvenes que cuando son adultos, porque claro, han sido inmaduros todo el tiempo desde que comenzó esta historia. Ni siquiera conocen lo que es el verdadero amor. Doctor Roberto Miranda, quiero escuchar. También lo puso su apellido. Por eso, es lo que quiero que nos ayude el doctor Roberto Miranda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Bien, tenemos que privilegiar el interés superior del niño. Y ese niño merece un apellido y merece tener un padre biológico y legal. Vamos a extenderle nuestro apoyo legal a Elizabeth para que pueda ella en el camarín ahora mismo conversar con nosotros y poder iniciar esta acción, Andrea. Para que él quede desligado completamente de la paternidad. Así es. Queda desligado, Alejandro, pero hay que solucionar también lo que acabas de decir, la identidad del menor. Es importante entonces, que conozca a su padre. Entonces, de esta manera, ella no va a poder demandar a Alejandro y Alejandro queda fuera de esta historia. Así es, porque no es ni el padre biológico ni tampoco hay la suscripción correspondiente. Y ustedes van a hacer eso con el doctor Roberto Miranda, ¿no? Elizabeth, tienes que decir quién es el papá de tu hijo. Sí, Andrea. ¿Quién es? Es Luis. Luis. Y Luis no tiene idea de nada. No. Irlanda, yo creo que deberías acompañar, perdóname que te lo sugiera, si es que me lo permites, acompañar a tu hija, buscar a Luis y que se someta a un examen de ADN. Te pido, por favor, que acompañes a tu hija, vayas donde Luis y el equipo de producción, si es que lo necesitas, está para ayudarte para un examen de ADN y que tu nieto tenga el apellido, que finalmente es el objetivo. Eso es lo que quiero, Andrea. Perfecto, estamos para ayudarte, pero tienes que ubicar al papá y decirle. Y si él quiere hacerse el ADN, aquí estamos. Y, por favor, con el doctor Roberto Miranda les pido que se reúnan saliendo inmediatamente, ¿ah? Para que todo lo pongan en su lugar y así quede de esta forma Alejandro desvinculado legalmente. Gracias, Irlanda, por haber venido. Bien, gracias, Elisa. Gracias también, Alejandro. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Norma. Gracias. Gracias. Acompañen a sus hijos. Estas son historias de la vida real, ¿ah? Hoy hemos aprendido muchísimo. Todos los días creo que aprendemos algo distinto, ¿no? Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao.